Vamos a las confesiones y llegó nuestra primera confesión. Lo vamos a leer acá en vivo el día de hoy. Ya queremos agradecer a todos los que están asistiendo a la live y vámonos con la primera confesión el día de hoy. Ya los demás anuncios colocamos de a poquito acá. Ya espero que los hombres tomen en cuenta mucho que todo lo que tienen lo pueden perder por pensar que pueden estar con cuantas mujeres quieran. Y pierden lo que realmente vale una familia que siempre lo apoyó en todo. Gracias ahí por el comentario. Vamos a la primera confesión que nos mandan y dicen así. Buenas tardes, Pastor Moisés. La historia es realmente muy triste y hace pensar harto para las reflexiones. Deberían tocar ese tema en la noche con la cholita. Moy y yo pasé la misma situación. Mi marido se volvió loco de un día para el otro. Quiso separarse, se fue de la casa y no quiso saber de nada. Yo no entendía por qué. Una semana después, mi marido ya estaba con otra mujer. Y era una muchacha mucho más joven que yo. Yo me sentí mal porque estábamos con él casados a 17 años. Nos hemos casado por la iglesia. Y pues fue una grande decepción para mí. Ahora, él sigue con ella. Muchas veces yo intenté decirle que volvamos por nuestros hijos porque tenemos con él 6 hijos. Pero él no se recuerda de sus hijos. Él ni los viene a visitar. Y más, ni en sus cumpleaños se recuerda de ellos. Yo a buenas traté de resolver, pero él no quiere. Muchas veces hemos hablado de las pensiones, pero él no quiere encargarse de eso. Sinceramente, pastor, es muy difícil la vida cuando hay un divorcio. Mis hijos sufren mucho. Quisiera un consejo. Es complicado, ¿no? O sea, es que lidas con un asunto más delicado que lo normal, ¿no? Más de lo normal. O sea que él, o sea, tu marido, él no entendió tal vez todavía la importancia que tenías en la vida de él. Él no consiguió entender eso. Y tal vez lo que yo noto, ¿no? Es que esta sensación de placer, de calentura, tomó cuenta de él. Ese fue el problema. Entonces, tu marido, él no tiene idea lo que es una familia de verdad. Él no sabe. Él no aprendió la lección. No. Ahora, él decidió irse. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy día. No. Necesitas entender que no vas a poder asegurar las personas para siempre. No vas a poder. No. Imagínate que lo botó a la basura 15 años. ¿Eh? 15 años botado a la basura. ¿Verdad? 15 años desperdiciado. ¿No? Oramos para que él pueda retomar la conciencia y volver. ¿No? ¿Ya? Entonces, es para pensar, ¿no? Es para meditar, es para evaluar esas cosas, ¿no? A veces nosotros no tenemos la idea, ¿no? De cómo equilibrar las cosas, ¿no? ¿No? Entonces, hay que pensarlo, ¿no? Lo siento, hermana, por la situación que estás pasando. Espero que tu marido un día se concientice y entienda el valor de la familia que él perdió por sus deseos, ¿no? Entonces, ustedes vieron en la historia, por ejemplo, cómo el tipo terminó mal.
Terminó arrepentido. Cuando él quiso volver, ya no daba más. Cuando él quiso arreglar, todo ya estaba botado al agua. Y a veces así la vida. Cuando queremos arreglar, ya lo hicimos todo desado, ¿no? Buenas tardes, un consejo. No consigo entender algunas situaciones que estoy viviendo. Quisiera un consejo en particular. Los que quieren consejería, entren en contacto al número 943-5136. Coloqué el número exacto aquí, cara. Vamos a corregir ese aquí. Está exacto. El número es 943-5136-20. ¿Ya? He colocado el número exacto. Cuidado ahí, coloqué el número exacto. Disculpa. Coloqué el número exacto, cara. ¿Ya? Entonces, estamos colocando ahora el número cierto. ¿Qué cosa? Y coloqué el número exacto. Ahora está. Están opinando acá. Vamos a ver qué nos están colocando acá. Muchos, Paz, muchos se dicen que el amor no tiene edad. Yo digo que sí. Una diferencia de edad de 20 o más es mero atracción. El viejo se fija en una joven para sentirse joven y la menor se fija en un adulto mayor. Es algo que no está bien de la cabeza. Qué triste por la Maribel. Es complicado, ese asunto de la edad se puede discutir, ¿no? Se puede discutir. Vamos a ver acá. Muy buenas tardes, Moisés, que Dios te bendiga grandemente en esta tarde, ¿verdad? Estaba muy impactante la prédica, muchas bendiciones. Era historia, no era prédica. Todos debemos concientizar que lo más valoroso que tenemos en la familia es la familia. Y que por 5 minutos de aventura perdemos años de felicidad. Aquí comentan también, eso sí, cuando te separas y tuviste un hijo, nunca más es igual y nunca más serás feliz con otra pareja, tanto hombre como mujer. Experiencia, digo, muy triste la realidad de la historia. No es fácil. Y ahora, hermana, si el cara no está dando pensiones, demandale. Querida, no esperes, demandale, no tengas miedo. Esos caras son muy sinvergüenzas, cara, discúlpame. Son muy sinvergüenzas. Los caras, ellos hacen todo exado y no quieren ayudar, cara. Es su hijo, no es ni ayuda, es tu deber. Están comentando acá, pero vamos a leer una confesión que nos mandaron acá. Lo vamos a leer acá. Las confesiones que están llegando aquí al programa. Es un cuate que me está llamando. Vamos a ver acá. Pastor, no sé si va a leer mi mensaje, pero sabe, mi matrimonio está muy mal. Es culpa mía, Moy. Yo golpeaba a mi esposa por mucho tiempo y la vez me envolvía con pornografía. Ahora, pastor, que ella no quiere saber nada de mí, no quiere continuar casado. Estamos casados por lo civil y religión. Yo estoy muy arrepentido por todo lo que le hice, pastor. Quisiera llamar, no sé si se puede, para explicarle mejor la situación, por favor. Necesitamos de una consejería. Complicado, ¿eh? Es que es así. ¿Cuánto tiempo quizás hayas estado con ella? ¿No? ¿Y cuánto tiempo quizás hayas vivido así? Ahí está el problema, ¿no? O sea que fueron mucho tiempo de construcciones negativas. Por ejemplo, la pornografía, eso te podía llevar a una traición, a un desequilibrio sexual, ¿sabes? Emocional. Podías acabar haciendo cosas que tal vez, o sea, siempre vas a ir buscando algo peor, pues la pornografía no es bueno. Y a veces uno quiere migrar esas cosas que ve en la pornografía a su vida matrimonial, y ahí está el problema. ¿Entiendes? Ahí ya no ves a tu esposa como esposa, le ves como objeto, y eso es el problema, ¿no?
Entonces me imagino cómo quizás le tratabas. ¿Quién se envuelve con pornografía se vuelve frío? Comienza a tener problemas en relación a comportamientos con otras mujeres, te descontrolas, ya desnudas a las chicas que miras. La pornografía también, ella te hace volver una persona más sesada, ¿no? ¿Quién trabaja o quién vivió en el aspecto pornográfico? Siempre se enciesa, quiere estar solo, eso es peligroso. No. Aparte de eso, cuando tu cuerpo no está bien, o sea, envolvido con la pornografía, ¿quién tiene ese envolvimiento con eso? Acaba de alguna manera también fallando a su esposa. Yo te explico por qué. ¿Sabes por qué le acabas fallando a tu esposa? Porque ella hace parte de tu cuerpo, ¿no? Y cuando tú no estás bien, ella tampoco va a estar bien. Tampoco va a estar bien. Imagínate el desequilibrio que causas. Ya no eres comunicativo, eres arrogante, seco, ¿no? Afecta tu área íntima porque ya no hay besos preliminares. Tal vez esos temas puedes tocar en la noche, hoy día 8 a 10, no te lo pierdas la live de la tarde, sin filtros, a las 8 de la noche hoy día, aquí en la live PV, ¿ya? Entonces, imagínate qué problemazo te metes. Tu vida íntima no es igual, no va a ser igual, pues chango. Va a ser más frío ahí también, ¿no? Porque ese relacionamiento pornográfico te saca tu humanidad. Por eso quizás le pegabas. Y eso es muy probable que no haya comenzado después de casado. Y yo creo que eso comenzó antes de casado, ¿sí o no? Entonces, puede hasta que sea hasta un problema psicológico. ¿Ya? Yo creo que tal vez sería bueno. Yo creo que tal vez sería bueno que también busques una ayuda psicológica, ¿no? Ahora, sobre orientación matrimonial, la iglesia tiene los pastores que están haciendo todo el atendimiento, ¿ya? Aquí en la iglesia Palabras de Vida, ¿ya? Entonces, en todas las congregaciones PV tenemos pastores que dan consejerías, ¿ya? Mira, tenemos una confesión acá, lo vamos a leer. Vamos a leer acá. Espero que leas mi comentario. Espero que leas mi comentario, dice. Ok, ya lo estoy leyendo. No digas mi nombre. Yo fui una víctima recurrente de abuso. Ahora soy una persona que tiene ciertas inclinaciones que no son normales. Engañé a mi esposa y tengo ese deseo carnal que quiero eliminar de mi vida. No soporto estas tendencias. Me acerqué a Dios, lloré, sufro a diario por tantas cosas que vi y me hicieron. Necesito ayuda por tantas cosas que me pasaron. Pienso que aún estoy con vida y me gustaría saber si hay alguien que me puede ayudar. Estoy desesperado, tengo dos hijas y tengo miedo de que algún día pueda incluso quitarme la vida. Calma, 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 calma. La primera cosa que tienes que hacer es que tus casos, lo que aconteció contigo fue algo muy grave, ¿no? En relación al abuso. Nunca has sanado esa herida. Y mi amigo, quien no sana esas heridas tendrá problemas. No has cesado esa herida. Esa herida sigue expuesta, infectada y te está destrozando, ¿me entiendes? Entonces tú necesitas de una manera inmediata, ¿no? Buscar un acompañamiento médico. Necesitas, cara. Necesitas, ¿no? Necesitas correr atrás de ese acompañamiento porque si no te vas a perder. ¿Ya? Y peor si tienes esa inclinación, ¿no ve? No estás bien. Me imagino cómo debe estar tu mente. La mente no está bien. Parece que necesitas un médico de esa área. Necesitas un psicólogo, ¿no? Busca urgentemente para que te hagan un seguimiento de atendimiento constante, ¿no? Tienes que hacer, ¿ya?
Otro factor importante, necesitamos entender que también nosotros creemos, yo creo en esto ya, yo creo en un Dios que puede salvarte de tus carnalidades. Dice la Biblia que si te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él te perdona de las cosas que has hecho cuando te arrepientes de tus pecados, mas tienes que arrepentirte de verdad. Ya, entonces, busque a Dios, clame a Dios, no te rindas, ¿no? No solo un psicólogo, mas necesitas una ayuda espiritual. Es ahí que entra Dios, ¿ya? Que Dios te bendiga mucho. Tengo otro mensajito acá. Tenemos un mensajito acá y lo vamos a leer. Dale una compartida en el video. Vamos al sector de confesiones. Ya, vamos acá. Hola, Moy. Esta historia me hizo llorar harto porque yo estoy pasando casi algo similar. Yo sería una persona que está con una persona con pareja. Pero él me dice que se alejará de su pareja. No sé qué hacer. Por favor, un consejo. Y este de aquí es desde Americana, ¿no? Es desde Americana. Cara, pucha. Eso de ahí nunca va a pasar. Y por más que pase, ese hombre nunca será tuyo. Él siempre será el marido de otra. Y tú siempre estarás con un separado. No va a ser que has estado con un soltero. Eso va a pesar mucho en tu vida. Y eso va a pesar mucho en tu familia también, ¿no? Yo creo que eso de ahí es un tema tan delicado, es un tema tan grave, que a veces requiere que nosotros tengamos mucho cuidado hasta con las cosas que decidimos, ¿no? Para que tú estés atraída por él, ¿no? Es porque eres muy, 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 estás siendo muy... ¿Cómo puedo decirte? Está siendo muy... voy a usar un término más menos ofensivo. Ya. Está siendo muy tonta. Está siendo muy tonta. O sea, es obvio que tal vez él no lo haga. Y dos, eso también habla mucho de ti. ¿Cómo, o sea, cómo consigues estar con alguien que tiene... familia, ¿cómo consigues hacer eso? Eso no solo habla del carácter de él, eso también habla de tu carácter. O sea, es decir, ahora no sé qué hago, él me está prometiendo, como si fueras víctima, y no eres víctima. Tú sabes que él tiene familia, tú sabes que él tiene pareja y sigues con él, estás cesada, estás mal. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el cara te lo está charlando y a vos está gustando la charla. ¿No? Entonces, estás muy exada en eso. Salí de ahí, ¿no? Salí de ahí, ¿no? Salí de ahí, porque eso de ahí te va a destrozar, te va a matar. Y no solo te va a matar, eso de ahí va a acabar con tu vida emocional. Y ya lo está acabando, ¿no? Ya lo está acabando, ¿verdad? Y si es que él se sale y va a estar contigo, vas a lidiar con esas cicatrices. Él tiene hijos. Mira, él se puede alejar de su esposa, pero él nunca se va a poder alejar de sus hijos. Y le vas a obligar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le vas a decir? No vas a ver a tu hijo. No vas a pagar su universidad. No vas a pagar su diente. ¿Qué crees? ¿Me entiendes o no? Tienes que ver. No estás pensando en los mínimos detalles. ¿No? No estás pensando en eso. Piensa en eso. ¿Ya? Te estás metiendo en algo que de aquí a poco te vas a arrepentir, querida. Hay tanta gente soltera, ¿no? ¿Quieres realmente estar con él? Caramba, es para pensar, oiga, ¿no? Es algo muy serio. No tome cuidado, de ahí te va a destrozar. Eso de ahí te va a matar, ¿ya? Vamos a la próxima confesión. Mi esposa comenta aquí algo interesante. Escuché una frase que decía: marido de otras personas
no es regalo de Dios. O sea, hay tantas personas en el mundo, es bueno siempre mantener su carácter bueno y principios. Y si no es regalo de quién, de Dios, ¿de quién será? ¿Eh? ¿Es regalo de quién es? Su nombre sería Satanás. Los que no voy a conseguir leer sus historias ahorita, lo leemos en la noche con la cholita, ¿está bien? Saludos, Moy, soy Elías, escucho tu programa. Me encuentro en San Pablo. Mi problema es que no entiendo a las mujeres. Me separé con mi pareja y tengo un hijo con ella. Mi problema es por qué las mujeres les gusta o les atrae a las personas mayores. Ella me dejó por una persona mayor que yo. Y no es la primera vez, ya son varias ocasiones que aconteció eso. Y no creo que cambie. Yo le perdoné muchas veces, conviví con ella 8 años y decidí separarme por completo. Me encuentro aquí en São Paulo trabajando para despejar mi mente y me encontré con una mujer que tiene una hija y me enamoré ciegamente y no me aceptó. Siento que volví al principio. A veces no quisiera enamorarme nunca más porque sufro demasiado. ¿Qué me dirás para que no sufra más? Cuate, lo que te eres joven, ¿eh? Eres joven, cuate. Joven eres. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cara, primeramente, lo siento, ¿no? Porque tu esposa te haya dejado, ¿no? La falta de carácter fue de ella, no fue tuya. La falta de carácter fue de ella. Fue ella quien hizo. Fue ella quien tropezó. Fue ella quien falló. Ella te dejó, ¿no? Entonces, yo digo, no te sientas también el peor del mundo. No te sientas así. No. Quien hizo fue ella. Quien se fue ella. Quien se buscó otro hombre mayor fue ella, no fuiste vos. Entonces, tienes que entender que el poder de decisión de ella fue más fuerte que su sentimiento hacia vos, si es que tiene sentimiento. Con esto, ¿qué te quiero decir? No permitas ya que tu vida también pare por causa de eso. Cara, te has venido a Brasil para despejar tu mente. ¿Has venido para despejar o para meterte con otra mujer? ¿Te has enamorado locamente? ¿Cómo es eso? Controlate, ¿no? Espera, date un tiempo. Necesitas más pensar en vos que en mujeres, ¿no? Tienes hijos, ¿verdad? Estás herido. No estás en tiempo para tener pareja. No estás en tiempo para tener mujer. Estás en tiempo de estar en el hospital. Necesitas sanarte, chango. No es echándose en la cama con otra mujer que vas a quitar tus dolores. No. Tal vez tengas necesidades carnales, pero tienes que darte un baño de agua ahí, date una controlada. Si tu mente está focada, eso de ahí no es problema. No es problema. Tu mente tiene que estar ocupada, ¿no? Entonces, trata de hacer estabilizaciones de vida. Andásete un curso. Tienes tus hijos. Preocúpate con ellos, ¿no? No puedes hacer eso, ¿ya? Entonces, piense bien en la vida. Porque, perdón la palabra, mas para destrozarla es un cacho. Fácil. Fácil para destrozarla. Ya, voy a ir a una confesión más y las demás lo hacemos en la noche con la cholita. ¿Ya? Puede ser, ¿no? Todos de acuerdo, ¿eh? Vamos a ir. Buenos días, no digas mi nombre. Tengo una confesión. Mi esposa me traicionó hace tiempo. Ahora, yo lo cagué peor. Ahora estoy luchando para volver con ella y espero que un día volvamos a estar juntos. Traición es traición. Pero yo ya le perdoné de corazón. Espero que ella me perdone. Quiero recuperar mi familia. Estoy arrepentido de lo que hice. ¿Pero qué hiciste, chango? Moisés, que tengas un buen fin de semana. ¿Y qué consejo me darías? Pero, papacho, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste, Zey? ¿Ah? No sé lo que hiciste. ¿Eh? Tienes que ver lo que has hecho. Ya, te has vengado de ella.
¿Te vengaste de ella? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso hay que ver. Cuate, si te has vengado de ella, has sido un mal carácter, igual que ella. No deberías ni usar el término ella me engañó, ¿no? Porque te volviste igual que ella, si es que has hecho lo mismo que ella o qué habrás hecho, ¿no? ¿Ya? Ahora, el perdón es una construcción, es una decisión. El perdón requiere tiempo de progresión, porque cada día es un progreso de paso a paso. El perdón es matar día a día el pasado. Es una dosis para el olvido del día a día. Y no es fácil, ¿no? Eso hay que ver si ella está dispuesta a perdonarte. Si ella está dispuesta a darte una oportunidad, porque no sabemos si ella está. ¿No, chango? ¿Ya? ¿Papito? ¿No? Entonces, espero que no hayas hecho eso, mas si lo hiciste, realmente lo has cagado, como has dicho. Lo fregaste todo, ¿ya? Vamos a una confesión más. Pastor, un consejo. Mi esposo me engañó y ahora se fue al mundo y no quiere saber de la iglesia. Ella fue parte de un ministerio. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este caso? ¿Debo separarme? No, cálmate, cálmate. Mi pregunta es, ¿tu esposo te sigue engañando? El cara te engañó en el pasado y paró de engañarte. Porque, vamos a entender una cosa aquí. Traición y congregación son dos cosas muy diferentes. Tu matrimonio y la iglesia son dos cosas aparte. Dejó de congregar, ese es otro asunto. ¿No? Tu matrimonio puede estar bien, ustedes dejen de congregar. Acontece, ya vi muchos casos así. Entonces, iglesia y matrimonio son dos cosas muy apartes. ¿No? No podemos misturar las cosas. Mi pregunta es, ese hombre que te engañó, te pidió perdón, te engañó, paró de engañarte, o te sigue engañando, te sigue engañando, y para lo peor, se salió de la iglesia para cubrir su error, o sea, ya que voy a andar mal, entonces me voy de la iglesia, y está peor todavía. ¿Es eso lo que él ha hecho? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Yo te voy a decir una cosa, si la persona te engañó y persiste en el engaño, yo creo que te debes apartar de la persona. Porque vos no eres un juguete, pues, hermana. Porque vos no eres, pues, un objeto, ¿no? En el cual coses riesgos. El cara está andando, esta noche está durmiendo con otra mujer y esta misma noche el cara, no, pues, o sea, no da. No da. No, no, no se puede eso de ahí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso de ahí, ¿no? Las cosas tienen que tener límites, ¿no? A partir del momento que eso ya no puede ser, o sea, no se puede ser algo que te desrespete como te estás desrespetando, ¿no? Tienes que tener tus cuidados también, ¿no? Tienes que tener tus cuidados también, ¿ya? O sea que nosotros necesitamos, ¿no?, coordinar esos cuidados que son muy importantes, ¿no? Que son muy importantes. ¿Ya? Queridos, no es fácil, ¿no? No es nada fácil. No es nada fácil. Necesitamos, ¿no? Entonces, hermana, aunque sea muy difícil la situación, aunque no sea fácil esta situación, ¿no?, yo creo que Dios puede ayudarte a recuperar, ¿no?, tu vida, ¿no?, recuperar tu corazón, recuperar tu familia. Mas para eso Él tiene que estar arrepentido. Esa decisión no puede ser unilateral. Tiene que ser una decisión mutua de parte tuya para liberarle el perdón,
¿verdad? Y de parte de él que diga, mira, yo quiero parar con eso, yo estoy arrepentido, yo no quiero ser más ese desgraciado, maldito que he sido, yo no quiero más ser así. El cara tiene que poner su parte. Ahora ese cara no quiere poner su parte, cara es un sinvergüenza, po. Cara es un maldito, meu. ¿Cómo un cara que hace eso ahí? ¿Y por qué digo maldito? Porque cuando vives en el pecado, estás maldecido. Maldecido por Dios, ¿no? Vivir en el pecado es morir. La Biblia dice así, mira, el pago del pecado es la muerte. Y dice la Biblia en Malaquías, Dios juzgará a los adúlteros. Imagínate que es algo muy serio. ¿Quién no se arrepiente? Corre riesgo del juicio de Dios y un día Dios nos cobra. Es gravísimo la cosa, ¿verdad? Es un caso que usted puede tropezar, yo puedo tropezar, muchos tropezaron, fallaron en ese sentido, mas si abandonas, hay perdón. Esa es la evidencia. ¿Cómo sé que alguien se arrepintió? Cuando uno para de hacer eso. En todo sentido, en la mente y en la práctica, ¿no? Ahora, si vas a seguir con eso, está errado. Ahí vas a tener un problemazo grave. Y Dios te va a cobrar. Y Dios cobra. Dios cobra, queridos. Y Satanás recoge quién es él. ¿No? Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucha cautela y hay que vigilar, ¿está bien? Estamos llegando a la etapa final del programa.